campaña electoral. Una campaña electoral que nos va a llevar el 12 de julio a tomar decisiones importantes para los próximos 4 años en Galicia, pero también decisiones importantes para los próximos 4 años en España. Vamos a ser muy claros, nuestro lema es muy claro. Nosotros estamos aquí por Galicia, por Galicia y por Galicia. Nuestra prioridad es Galicia. Nuestro compromiso es Galicia. Y solo nos debemos a los intereses generales de los gallegos, que es lo mismo que decir a los intereses generales de España. En estos tiempos de divisiones entre partidos, nos proponemos unir a la mayoría de los gallegos para tirar hacia adelante. En estos tiempos que tanto se busca el enfrentamiento, nosotros nos proponemos entendimiento. Entendimiento con el conjunto del pueblo gallego, con sus diversidades, con sus diferencias, pero todos juntos. Y en estos tiempos de inquietudes, nosotros ofrecemos confianza, certezas y gestión. Confianza, certezas y gestión porque entendemos lo que necesitamos en los momentos de zozobra. Votade y elixide en liberdade. Podese votar con total tranquilidade, con total normalidade, todos os colexios electorales están inspeccionados por primeira vez na historia. Todos teñen un protocolo exixente, todos son lugares seguros para votar de forma segura e de forma tranquila. E non vos fiedes, non vos fiedes daqueles que pretenden activar o medo e desanimar a ir a votar, porque esos son os que queren decidir por vos. E os galegos xa somos maiores de edad para decidir por nós. Vamos a estar en este auditorio es gracias a tu gestión desde la Xunta de Galicia. Se hoy podemos mirar a esa ría limpia, preciosa y depurada, es porque apostaste por esas aguas limpias y por Vigo una vez más. Si hoy podemos pasear por el casco bello que lo tenemos aquí al lado, renovado, recuperado, y mucho más que vamos a hacer a pesar de todas las zancadillas que nos pongan, pero lo vamos a hacer porque apostamos por la cultura, es porque tú nos ayudaste. Si hoy en Navia, aquí detrás, muy cerca también, tenemos un barrio nuevo con una escuela de arte dramático, con viviendas sociales que en aquel momento fueron las últimas que se hicieron en esta ciudad. Sería de Vigo sin el Álvaro Cunqueiro. Julio, ¿dónde?